Hola, mis amigos de las diferentes redes sociales. En esta ocasión quiero hablarles un poco acerca del tema del subtono. Yo sé que en algún momento ya hemos platicado de la modalidad del subtono en modo estudio o en modo ya utilizándolo de una manera más profesional. En este caso vamos a tratar de especificar algunos errores que surgen al momento de poder estudiar el subtono. Bueno, uno es la esencia del sonido o la esencia del aire. Cómo poder utilizar y cómo poder utilizar de forma muy uniforme y de manera correcta el aire. Lo que sucede es que muchas veces cuando estamos tocando o queremos estudiar el subtono, suceden dos errores. Uno es nuestra garganta tiende a cerrar y dos, nuestra lengua tiende a colocarse en forma plana. Bueno, lo que tenemos que hacer es corregir esas dos opciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al momento de estudiar el subtono tenemos que controlar que nuestra garganta esté amplia, que nuestra garganta abra para que nuestro diafragma y el sonido o el aire de nuestro diafragma suba de manera uniforme y podamos establecer un aire totalmente redondo con el cual nos va a poder ayudar a que el subtono sea mucho mejor y sin menos aire. Dos, la lengua la tendremos que contraer un poco para que nuestro aire llegue de manera muy uniforme y que no pierda la presión. ¿Qué sucede cuando ponemos la lengua debajo de la lengüeta? Hacemos esto. Entonces tendemos a cometer el error de que enmudecemos el sonido. Lo que necesitamos es colocar menos resistencia en el labio y que dejar que nuestro diafragma haga lo demás. Todo es consiste en la presión del aire, en cómo vamos a trasladar el aire hacia nuestra boquilla. Vamos a pensar también en la modalidad de la O, de la letra O, al momento del subtono. Y recuerden que aparte de los dos errores, siempre antes de cualquier otra cosa, nuestra caña, nuestra boquilla, nuestra abrazadera y todo nuestro instrumento debe estar en un completo buen estado para que no tengamos ningún problema ni ninguna dificultad y estemos forzándonos y teniendo consecuencias muy muy graves al momento de estudiarlo. Sería la primera fase, es abrir nuestra garganta. Y tener un subtono limpio. La segunda es contraer nuestra lengua. ¿Sí? Y la tercera es mantener un sonido totalmente uniforme en el tiempo que nosotros podamos obtener de resultado como resistencia, ¿no? Recuerden que el subtono debe ser estudiado de formas ascendentes y descendentes, tratando de que nuestro sonido sea totalmente uniforme y de que tengamos la soltura necesaria, que nuestro sonido sea consistente y que no hayan interrupciones en medio. Esto debe ser empleado en toda la cromática del instrumento, en todo su registro, desde lo grave hasta lo agudo, para poder tener un mejor control de aire y, sobre todo, mejorar nuestro sonido. ¿En qué va a beneficiar el estudio del subtono? Bueno, en el género jazz, el subtono es muy utilizado al momento de tocar algunos arreglos, algunas modalidades en las cuales se utiliza mucho el subtono. Aparte de eso, nos va a ayudar a mejorar mucho el sonido, la resistencia del aire y el mejor control de nuestra columna de aire hacia el instrumento. Cuando nosotros podamos manejar todo el subtono desde la parte del mi agudo hasta la parte del si bemol, vamos a obtener mejores resultados. Por ejemplo, thank you.
toda la movilidad del instrumento en subtono desde la parte de mi agudo. Y sucesivamente. La aplicación del aire dentro del subtono debe de ser de forma diafragmática y no de forma pectoral. Vamos a utilizar más el diafragma porque nuestro aire tiene que venir con presión, pero recuerden de que al momento de que podamos utilizar nuestro subtono, nuestro aire tiene que ser uniforme. Eso quiere decir que la columna de aire tiene que ser totalmente igual, no tiene que haber ninguna interrupción, y por eso es el primer error que nosotros cometemos cuando utilizamos el subtono o vamos a estudiar el subtono, es que cerramos la garganta. Estamos haciendo, de repente estamos utilizando bien la modalidad del aire o la técnica del diafragma, y estamos utilizando mal la técnica de la garganta. Tenemos que abrir la garganta, ampliar la garganta, que nuestra garganta no se contraiga, y dejar que nuestra lengua se esté lo más relajada que pueda para que no tengamos que colocarle en ningún soporte ni enmudecer el sonido. Así que esos son los consejos que te dejo. Subtono, suscríbete a mi canal. Si no te has suscrito, te puedes inscribir a cualquiera de las opciones para nuestras clases vía online o presenciales en nuestro departamento. Pedirte y darte las muchísimas gracias que estés acá con nosotros y que estés siempre al pendiente de lo que nosotros subimos. No olvides suscribirte, darle a la campanita, deja tu comentario sobre alguna duda o alguna referencia, y con gusto pues podemos solucionarte o darte alguna asesoría. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.